Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal de nuevo. ¿Cómo están, chicas? Bueno, yo hoy muy bien. Hoy les voy a traer un video que va a ser una reseña sobre unos productos que estoy Bueno, usando. son Dos productos, acá los tengo. Estos, ¿sí? De la marca Natura, de les la cuento línea que Faces. Se trata de este producto, a ver si lo puedo sacar en cámara. A ver si se ve un poquito. Este es el iluminador en lápiz de la marca Natura, la línea Faces. Es un iluminador que es un, no sé si se ve muy bien en cámara, pero es un color dorado clarito que ellos lo publicitan. Les digo, chicas, ellos lo publicitan para uso en los ojos, ¿sí? Yo lo uso también acá en este huesito de acá. Lo uso para iluminar acá el puente de la nariz, el arco de Cupido. Me gusta así muchísimo lo la vamos luz a que da. Probar, a ver si lo pueden ver. Es muy, muy clarito. Es un dorado que a mí me encanta. ahí Y se ve después, mejor. el que estoy usando, que lo llevo puesto en mis labios hoy, es este otro lápiz. ¿Sí? Es un lápiz labial. Este es el color cereza, el que estoy usando yo en estos momentos. Cereza, a ver. Viene siendo, más o menos. Lo vamos a probar un poquito acá, para que ustedes lo vean. Puesto en los labios es como un color fucsia, un rosa muy Barbie, por llamarlo de alguna manera. Es un rosa bastante fuerte. Es mate, no tiene brillo. Sí, se siente en los labios muy, se siente los labios muy humectados cuando te lo colocas. Yo a veces lo que hago, si quiero que tenga un poquito más de brillo, es ponerle un gloss por encima o algún bálsamo antes de colocarlo. Entonces ahí tiene un poquito más de brillo. Pero lo que me di cuenta es que al ponerle o gloss o algún bálsamo, lo que pasa es que te dura menos puesto en los labios. Así, solito como está, mate, puede durar horas. Lo empezás a sentir con el transcurso de las horas un poco sequito en los labios, pero te dura Segundo muchísimo. iluminador Lo que que estoy usando, miren el primero. Miren lo que es esto. Me lo compré el mismo día miren que el lo lápiz que le de labio pasó. al iluminador. La verdad, el producto a mí me encanta, ya ven, lo uso muchísimo, pero cuando fui a sacarle punta, miren lo que pasó. Se rompe todo. Veo como mi producto se está desperdiciando y me Me muero. acordé Aguanté y ese me compré hermoso, otro. pues yo necesito otro. Lo uso muchísimo, me encanta para darle luz. A veces estoy apurada y me pongo una base, me acaba de caer algo. Me pongo una base o me pongo una BB cream y me doy un toquecito de este iluminador y me encanta. Pero bueno, chicas, pasó esto. Yo no sé. Porque no le atinaron al cuerpo del lápiz. Hay algunos lápices que son escolares que viene como en un semi flexible, como de plástico, que se saca re bien la punta y qué sé yo. Yo creo que hubiese sido una buena idea hacerlo de esa manera. O no sé, porque la verdad que al ser así, digamos, lo muestro con este que está un poco mejor. Digamos, con esta forma de lápiz, también lo que hacemos es hacer un delineado y después rellenar. Me encanta. Digamos, es gruesito, es una punta jumbo, es un lapicito jumbo, digamos. Y la verdad que está buenísimo, me encanta, es súper práctico, es pequeñito, te lo llevas en la cartera, me encanta. Me Lo súper encanta. recomiendo como producto, me encanta. Pero chicas, no sé qué pasó con el cuerpo de esto, es terrible. Les quiero contar igualmente, por si, a pesar de todo esto, porque la verdad que les estoy diciendo que es un buen producto, lo quieren comprar, quieren adquirirlo, que bueno, Natura es una marca que se maneja por catálogo, por revendedoras y eso. Bueno, podrían contactar ustedes a alguna revendedora y si quieren adquirir el producto, que yo lo súper recomiendo porque a mí me encanta. Si tienen ganas de adquirir estos productos, yo acá tengo como un machetito para contarles qué colores vienen del labial, que yo lo tengo en el color cereza, que es un bien fuerte, un rosa bien fuerte, que es el que tengo puesto en los labios. ¿Se ve?
Es hermoso. Bueno, el cereza viene en pink, que es un poco más clarito que este. Un rosa, que es un rosa. Me está sonando el teléfono, un horror. Bueno, el rosa, que es un poco más claro, inclusive que este, y más el otro. Y un boca, que es un Tiene una marrón. línea Sí, de y sombras, que yo la nude. verdad, chicas, no la probé, pero supongo que sí, esto me encantó. Las sombras deben ser buenísimas también. Y en las sombras vienen en color grafito, que debe ser un color gris, plomo o casi tirando a negro, como los lápices de colegio. Un violeta, un azul y un verde en sombras. Y después el iluminador, que viene en ese tonito dorado muy clarito, como les mostré. Bueno, cajita de información acá abajo. Les voy a me distrae mucho el que suena el teléfono. En la cajita de información les voy a dejar todos los datos sobre estos productos que les mostré hoy. Que miren qué lindo, me encanta cómo queda. Bueno, le voy a dejar los datos sobre estos productos. Les voy a hacer recordar que Natura trabaja con revendedoras. Quizás lo que agrego también en la cajita de información es una revendedora con la que yo me manejo, con la que yo consigo estos productos. Si ustedes quieren contactarla, es de mi total confianza. Bueno, yo estoy acá en Buenos Aires, Capital Federal. No sé las chicas que estarán afuera, pero como podrán hacer, seguramente tienen alguna revendedora cerca. Y bueno, ¿por qué yo tenía el teléfono acá cerca? Era porque tengo a mi seguidora número uno, Martu Fernández, que ustedes ya seguramente en otro video escucharon que yo hablé de ella. Pero bueno, voy a mandar unos saluditos para todas las alumnas de sexto grado del colegio Ángel Gallardo de Recoleta. Y sigue sonando el teléfono, me mandan mensajitos. Y bueno, las voy a nombrar a las chicas de sexto grado del colegio Ángel Gallardo del barrio de Recoleta, amigas de mi seguidora número uno desde el primer día que estoy acá, Martu Fernández, que se llama. Las chicas se llaman Nina, Yara, Priscila, Nayara y María Ángel. Esas son las chicas que me pidieron que les mande un saludito y que supongo que se van a meter en mi canal y van a ver los videos. Y chicas, están totalmente invitadas a suscribirse al canal. Si se suscriben, les va a llegar un mensajito en su celular, en su tablet, cuando yo esté subiendo algunos videos. Si les gustó este video, muy loco y muy distraído, y que se me cayeron cosas y me sonó el teléfono 10.000 veces, un like. Tengo muchas cosas al para canal. mostrar, muchas compritas acumuladas que están por ahí. Ya pronto les estaré haciendo otros videos. Bueno, saludo a todas las chicas de sexto grado del Colegio Ángel Gallardo de Recoleta. Bueno, chicas, nos vemos la próxima. Un beso gigante para todas. Chao.